Hola, ¿cómo están? Una bienvenida a todas las personas que están aquí en este momento conectadas a Cambio Colombia en el presente y en el futuro, porque esto queda grabado y se puede ver más adelante. Nuestro invitado de hoy es Dago García y la razón es que en Netflix se está pasando la serie de ficción, la primera vez que ha resultado ser todo un éxito. Entonces, no, sin más preámbulos, pues le doy la bienvenida a Dago García para que nos hable un poco de esta serie y también de otros temas relacionados con su largo trasegar en este oficio. Hola, Dago, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, ¿cómo va, hermano? Bien, bien, no, pues yo la verdad debo confesarle que estoy fascinado con ese trabajo que realizaron ustedes de la primera vez por una cantidad de razones, la historia, los personajes, lo que se cuenta, cómo se cuenta, la ambientación. Entonces, la verdad no sabría como por dónde comenzar. Entonces, cuando uno no sabe por dónde comenzar, siempre pregunta, ¿cómo se le ocurrió la idea de hacer esta serie o cuál fue el origen de esta serie? Bueno, no, esta serie surge de un evento real, de una anécdota real que no viví yo, pero vivieron mis compañeros de colegio con los que me gradué del bachillerato. Yo me gradué de un colegio que se llamaba, o se llamaba porque cambió de nombre, pero en esa época se llamaba Colegio Distrital para Varones Jorge Eliécer Gaitán. Y en el 76, por los años 70, los colegios del distrito eran colegios o masculinos o femeninos, pero no habían colegios mixtos. Y en el 76, la alcaldía y el Ministerio de Educación decidieron hacer una especie de programa piloto para volver los colegios del distrito colegios mixtos. Y a ese colegio, donde estaban mis compañeros con los que luego yo me conocí, ese año entró una sola mujer. Durante todo el año. Ese año 76, esa mujer se las tuvo que ver con 700 hombres en este colegio. Ella duró solamente un año en el colegio, hizo tercero de bachillerato, no, cuarto de bachillerato. Yo entré a quinto, pero cuando yo entré, ella ya no estaba en el colegio, pero oí esa historia de todos los compañeros con los que ella había compartido ese año. Y un poco eso siempre, imagínense, esa historia tiene en mi cabeza más de 40 años. Y siempre me estuve dando vueltas como, oiga, sobre esto hay que hacer una historia, sobre esto hay una historia. Y resulta además que, por lo que me cuentan mis compañeros, esta chica era bien particular, porque claro, lo primero que uno está tentado a pensar es que se amedrantó o se sintió en medio de semejante ambiente tan masculino, un poco, y parece que no, parece que todo lo contrario, que tenía una personalidad tan arrolladora que terminó fue cambiándole la vida a todos estos muchachos. Pero Es un surge, poco lo Eduardo, de una anécdota real. y eso se ve en la serie, ¿no? Pues obviamente no vamos a contar detalles de la historia porque habrá quienes no la hayan visto y buenísimo, pues que la vean y no sepan el final ni nada de eso. Bueno, el final de esta primera temporada, porque digamos que quedó demasiado en punta, aunque es como evidente que tiene que haber una segunda temporada. Pero bueno, de eso hablaremos después. Bueno, a mí hay muchos temas que me llaman la atención. Uno que me parece, y le voy a confesar, yo he visto casi todos los capítulos en desorden. La que empezó a verla fue mi esposa. Yo oía como que yo estaba trabajando y oía por la voz del televisor que la serie y me llamaba la atención y me subí a verla como nunca. Ella llega con el episodio 6. Y algo que yo sí le debo confesar que he hecho, no sé si se acuerda, esos personajes ya pensionados que se ponían a buscar en el periódico dónde está el error, dónde está el error para escribirle una carta. Flaco favor, le hace a la democracia que en el crucigrama de anoche la definición de no sé qué cosa no corresponde a la realidad. Yo he estado como buscándole así, con ojo de microscopio y Gazapos. no se lo he encontrado. Es decir, creo que sí he visto dos, es un letrero como dos personas en de esos dibujos que ponen en el pavimento, que son como una persona con unos niños. De pronto eso no existía en el año 76. Y el otro es que no sé si en ese momento ya se había construido o no, puedo estar equivocado yo, el edificio de las oficinas del Congreso, que se por allá al fondo, a lo lejos, ¿no? Y bueno, el que les tocó poner el Teatro Imperio en el teatro, pues, en el Teatro Libre, ese tipo de detalles, pues obviamente. Pero realmente es impresionante. Es decir, lo primero que se me ocurre a ustedes, ¿de dónde sacaron toda esa cantidad de taxis, Dodge Coronet y Dodge Dart y Renault 2 en perfecto estado, para comenzar? No, eso es el trabajo de la directora de arte.
Ellos hacen un trabajo muy concienzudo de búsqueda, de construcción. Muchas cosas son construcción. Se intervienen las casas, por ejemplo, se intervienen totalmente. Pero mire que lo interesante más que hacer un ejercicio de época rigurosa, porque nosotros pues finalmente no somos documentalistas. Y hay a veces muchas cosas que hay que saltarse o que hay que tomarse la licencia para que realmente es curioso, es paradójico, para que realmente la época se sienta y para que el público no se sienta como tan ajeno a la narrativa. De hecho, un poco en el lenguaje de los muchachos hay muchas expresiones que en esa época no se usaban y que se usan nadie. Por ejemplo, a lo bien, en un momento dice mucho, a lo bien, eso de a lo bien, eso de a lo bien tiene, qué sé yo, 10 años. Y pues yo sí podría señalarle, mi querido Eduardo, muchos, muchos de esos anacronismos, pero son anacronismos que de una u otra manera no son errores, sino son como decisiones que se van tomando sobre la marcha. Allí incluso estamos ya en una segunda temporada. Hay uno muy grande, que no voy a decir cuál es, pero que casi que empiezan a convertirse en pequeñas trampas que uno va poniendo para ver si la gente lo capta. Además, cuando se captan ese tipo de anacronismos, siempre para nosotros los escritores y los productores es una mala señal, ¿no? Es una señal de que la trama está tan aburrida que la gente se está pendiente es de esas cosas. Entonces, hay una anécdota que a mí me No es encanta mi de Lee caso, Wood. no Hay es una mi anécdota caso que me encanta. porque los Sí. personajes a mí al menos me han parecido muy bien construidos. Me gustó muchísimo ese recurso que usted utilizó de cada capítulo es un libro que se leía en esa época cuando uno era adolescente o le ponían a uno a leer en el colegio. Yo creo que eso también es, desde mi punto de vista, le da muchísimo encanto también a la serie, como esos homenajes, esos guiños que le hizo usted a la literatura de grandes escritores, pero que hicieron libros como uno se leía en final de colegio, comienzo de universidad. Y creo que los personajes están muy bien construidos, ¿no? Como que usted logró recrear un mundo muy complejo de un colegio a través de cuatro, cinco, seis personajes que representan muy bien, me parece a mí, lo que es como la vida en un colegio donde hay 700 o 1000 personas, 1000 alumnos. Lo mismo con los profesores. Como que usted también logró como Sí. personalizar Yo los distintos, sin ser personajes arquetípicos, usted logró como con cada uno de estos profesores dar como la atmósfera, cómo son los profesores en un colegio. Y lo Sí, mismo con los alumnos. yo siento que tuve una experiencia escolar muy intensa. No sé por qué, pero digamos que incluso no es la primera vez que yo como que exprimo la memoria de esas épocas como para sacar algo en narrativa. No quiere decir que lo que haga sea autobiográfico, pero generalmente en casi todo lo que hago algo hay de un recuerdo de esa época, de ese paso entre que era niño o adolescente. Algo debió haber pasado en mi vida en esa época. Creo que, no sé si lo comparte conmigo, Eduardo, que esa vida de barrio que un poco se ha perdido hoy en día en tiempos de edificios, daba como unas vivencias de calle muy intensas, como que la tribu la formábamos en la calle, la tribu la formábamos en el colegio. Claro. Y esas épocas estaban llenas como de grandes, pequeñas aventuras que en el recuerdo de uno se quedaron grabadas y son súper importantes. Entonces, muchas de las cosas que están planteadas ahí fueron eventos absolutamente casi que calcados. Lo del periódico que hicimos, recuerdo que eso fue así. Lo de la chica esta que nos enseñó a besar y a bailar, que nos enseñó a las dos cosas. No era del colegio, era del barrio. Era del barrio donde yo vivía, de una chica barranquillera, ¿cierto? Que había llegado al barrio con su familia porque su papá era de apellido Nahar Escamilla. Barranquilleros. Llegaron al barrio, y claro, un barrio de cachacos, unos niños todos como medio atontados, y esta chica llegó, teníamos, qué sé yo, 12 años, y la chica descubrió que no sabíamos ni bailar ni besar, y nos puso en fila. Nos enseñó a besar primero y luego nos enseñó a bailar. Este personaje lo llevo al colegio, pero fue un Claro. personaje. La profesora Estela, pues me acabo de encontrar con un compañero con el que estudiamos en la primaria. La profesora Estela fue una profesora que tuve en segundo de primaria.
Y recuerdo que todos los niños estábamos absolutamente enamorados. Me la recuerdo que era rubia, pero existió, pero no en esa época donde está ahí. La anécdota del muchacho que se inventa una canción que ya se había inventado para ganar réditos también es otra anécdota real. Hay una cantidad de anécdotas reales, unas que me pasaron a mí, otras que le pasaron a compañeros que conocí, unas que pasaron en una época, otras en otra. Y un poco lo que uno hace normalmente cuando construye un cuento es como juntar muchas cosas de diferente procedencia, darles una lógica y de ahí resulta la ficción, ¿no? Yo creo que uno no es que se invente nada de la nada, sino lo que uno hace es juntar fragmentos de muchas cosas, darles una lógica, darles como una narrativa y ahí está, ¿no? Unas veces funciona, otras no, pero ese hecho de que sean cosas vividas, normalmente le da mucha verdad, ¿no? Claro. A los cuentos, y eso yo creo que la gente lo percibe, que el público lo percibe cuando hay una verdad que va por ahí, ¿no? Y además, casualmente usted escogió el año en que comenzó la nueva ciudad, que es el 76, que es cuando aparece Unicentro, la vida de centro comercial, que coincide un poco con los conjuntos cerrados que empiezan a proliferar más que la vida en la calle. Entonces, sí, por ejemplo, una historia, pues muy rápidamente que yo tengo. Que a mí la gente ni me cree, es que en el año 69 yo vivía a 2 cuadras de un hotel que se llamaba Comendador en el Parque del Brasil, y la selección Brasil, listo, vayamos al Hotel Brasil. Y entonces llegaba la selección Brasil de la eliminatoria del 60, del Mundial de México 70 en el 69 y salían al parque a jugar con los niños. Entonces usted si quiere ver a Claro. un futbolista le toca tener unos rayos X para ver dentro de la ventana de un No. Maserati o de un Lamborghini o de un Ferrari. Yo en Yo esa época Pelé, todos tienen historia. Yo le presté mi bicicleta a Pelé, decía el hijo del maestro Lafrots que vivía por ahí. Yo le tapé un penalti a Jairzinho, yo le metí un gol a Félix. Esas eran las historias de barrio. Pues en ese caso un yo, poco yo, yo. especial de. Yo le tengo una historia de barrio parecida, también relacionada al fútbol. Yo vivía en el barrio San Miguel, que es por la 30, y mi papá, furibundo hincha del Santa Fe, siempre nos llevaba al Campín a ver a Santa Fe. El Chato Velázquez, ¿se acuerda del Chato Velázquez, Sí, claro, el el árbitro. árbitro? Vivía en el barrio Modelo, que es el barrio pegado al barrio San Miguel. Y siempre que se terminaban los partidos, ¿cierto? El Chato volvía a su barrio en el mismo bus donde íbamos nosotros y toda la hinchada. Y se iba discutiendo con la gente del bus. La gente decía, no, Chato, ¿cómo se fue a comer ese penalti? Y el Chato, no, es que ustedes no son ciegos, Orbel. O sea, hoy en día un árbitro tiene que esperar 6 horas antes de salir del estadio y salir con todas las medidas de seguridad. En esa época nos íbamos con el Chato en el mismo bus a las casas. Yo creo que, yo no sé si es. Si es un mundo mejor o un mundo peor, yo ya no quiero empezar a hablar como viejo diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, pero era como un mundo menos, diría yo, complejo, con todo lo que tiene de bueno la complejidad y lo que tiene de malo la complejidad. Pero así como la selección Brasil salía a jugar al parque al frente del Hotel Brasil, el Chato Velázquez se subía en el mismo bus y no pasaba nada, nadie lo iba a matar porque se hubiera comido un penalti o porque yo hubiera echado a Pelé. Entonces, Sí. y eso un poco también tiene la serie, ¿no? La serie también habla de un mundo un poco más inocente, ¿sí? Yo no sé, hoy en día los muchachos tienen una experiencia, los muchachos hombres tienen una experiencia con las niñas mucho más rápido. Los muchachos hoy en día en el colegio tienen amigas. Yo recuerdo que yo nunca tuve una amiga en el colegio. O sea, el contacto que yo tenía con las mujeres era mi mamá, mis profesoras y mis hermanas. Pero eso de tener una amiga era rarísimo, rarísimo. Habían como muy, 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 Claro. muy, muy compartimentados los roles y la mujer y lo femenino era un misterio, ¿no? Era un misterio fascinante además, ¿no? Porque toda esa cosa que era como medio prohibida y medio lejana siempre ejercía una fascinación especial. Y todo lo que tenía que ver con la mujer era prohibido. El imperio, acuérdense que al Claro, el imperio Teatro eso era. Imperio. Hay imperio que eso quedaba en la 63. Sí, arribita, sí, donde ahora hay unos centros comerciales, como frente a la iglesia Claro, de Lourdes, en el costado sur. claro. Por ahí Sí, que eran los y era famosísimos la. dobles de sexo y violencia. Claro.
Con las colegialas, toda la serie de las colegialas que está ahí, y la revista sueca, o sea, sí, Sí, claro. la iniciación al sexo, toda esa generación la tuvimos en el imperio y en la sueca. Eso no, eso hay nadie más hablaba de eso. Las generaciones jóvenes, uno tiene la sensación de que le llama la atención ese tipo de series de una época que ellos no vivieron. ¿Usted cómo ve eso? Si hay como una especie de fascinación de las nuevas generaciones por que ven de pronto el directorio telefónico, ven el teléfono de, pues, de, ¿cómo se llamaba? De. Es decir, como, ¿usted sí cree que hay una Sí, fascinación? Porque ha habido series como Los Años Maravillosos o esta española que se me fue el nombre, que era tan buena en la época al final del franquismo, que para los que vivimos esa época es como un ejercicio de nostalgia y de sentirnos representados, sentirnos, pero uno también podría decir que los jóvenes que no vivieron eso también les llama mucho la atención. No sé usted qué opine. sí, definitivamente un poco esa es otra cosa que ha cambiado radicalmente, y es que hoy en día, con toda el desarrollo de la tecnología digital, la información que va recibiendo uno sobre quién lo está viendo, pues es una información abrumadora, porque uno sabe quién, de cuántos años, dónde, en qué momento, en qué de qué estrato social es, de qué condición sexual es. La información es abrumadora. Que Uno acaba de comprar en internet, que acaba de pedir de todo, domicilio, todo, casi o sea, que eso sí. todo, 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 ¿sí? Entonces sí es una serie que convoca, y era una cosa que nos habíamos propuesto y que resultó bien. No siempre las cosas salen bien, pero esta resultó bien. Y era que fuera una serie que convocara tanto a los jóvenes como a los mayores, ¿no? Y a los mayores los convoca, pues, por ese tono nostálgico. La historia es una historia sobre una mujer contada por un hombre en un presente, gracias a una experiencia de su adolescencia. O sea, que tiene como varias capas, y yo supongo que cada espectador encuentra una capa de la cual pegarse, y luego la disfruta o la consume o la entiende toda. Pero sí, siempre que usted muestra muchachos en pantalla, llegan los muchachos un poco atraídos por, bueno, ¿de qué va esto? Pero aquí teníamos también esa otra figura, que es como quien cuenta la historia, que es un adulto, y eso también nos permitía que se pueda hablar de cosas de hoy, pero refiriéndonos Claro. a cosas del ayer. Entonces, sí tenemos a la gente joven viendo la serie, y a la gente adulta viendo la serie. Entonces, ahí hicimos Moñona, ¿no? Que Sí. eso, pues es chévere, porque convoca mucho mucho público, y se cumplen como siempre que se hace un proyecto de estos, uno se propone objetivos. Y normalmente, pues, los objetivos no se cumplen, o se cumplen parcialmente, o a veces termina resultando otra cosa de lo que uno se había imaginado. Y en esta ocasión casi que tuvimos la fortuna de que lo que nos propusimos teóricamente, pues decir, vamos a hacer esto con eso, esto resultó, ¿no? Y sí estamos con los jóvenes y con los adultos. Bueno, una pregunta ya de curiosidad, ¿por qué Unión Cundinamarca y no Santa Fe? ¿Hay problemas de copyright, del uso del escudo? Sí, normalmente el hoy en También he día visto el que usted tema. crea como personajes, ¿no? Que haya fiches de personas que no Sí. son, pues, yo no las No, ubico, deportistas, pues uno y esperaría. acuérdense. Ahí mencionan a Álvaro No, Pachón en algún momento en la serie, pero hay como unos afiches de un ciclista que es un personaje con un nombre que no es de ciclista de esa época. el tema de las marcas y de la propiedad intelectual es un tema que hoy en día ha tomado como mucha importancia, y que antes no existía, ¿no? Antes uno como que eso no, 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 uno no concebía ninguna restricción para usar ni música, ni imagen, ni nombres, una cantidad de cosas que hoy en día, y me parece que está bien, porque son propiedades intelectuales que hay que respetar. Entonces, casi que uno tiene que inventarse el mundo, ¿no? La revista sueca, nosotros la llamamos la revista checa, y tuvimos que hacer la revista. O sea, no pudimos usar Sí. una sueca, porque Los además, bueno, periódicos, se nota que claro, ustedes imprimieron unos ¿no? periódicos que no son los que pedían por Totalmente. Y es espectador, sino. que, Eduardo, muchas veces uno diría, bueno, la revista sueca, eso ya no debe existir, eso, usemos una revista sueca. Usted trata de buscar a los dueños de la marca, no los encuentra, pero saca usted la serie y aparecen, ¿no?
y Claro, aparecen y sí. le pueden meter a usted una demanda a la berraca y lo clavan. Claro, Entonces, por sí. ejemplo, ¿se acuerdan también los muñequitos de Amores, que eran muy Sí, populares en claro. esa época? Amores. Sí. Eso tampoco encontramos a los dueños de la marca y nos tocó inventarnos unos muñecos como medio parecidos, pero que son una marca propia. Entonces, hoy en día, todas esas marcas, vuelvo y repito, yo creo que les asiste toda la razón. Si usted quiere utilizarlas, tiene que pagar durísimo, durísimo. Imagínese usted nomás este caso. Nosotros hicimos una serie que se llamaba La Selección. Sí. Y nosotros somos sponsors de la Selección Colombia. O sea, ¿sí? El Grupo Santo Domingo es sponsor de la Selección Sí, Colombia. claro. Y nosotros no pudimos usar como la camiseta original de la Selección Colombia en la serie, porque eso es una marca que tocaba negociar y que podía salir muy, muy, muy costosa. Entonces, hoy en día uno tiene que inventarse el mundo, desde los más pequeños detalles hasta los nombres, hasta muchas cosas que hoy en día representan marcas registradas y que su uso en productos audiovisuales implicaría un costo y no podemos pagar todo porque si no hace inviable la producción. Entonces, si nos inventamos absolutamente todo, las carátulas de los discos, si usted se fija, los libros siempre son unos libros rojos. Sí, como No, no forrados en está. la biblioteca del colegio. Exacto. Y esa fue una solución a tener que negociar todas las carátulas de los libros porque eso es marca registrada. El nombre del libro no, pero la foto o la carátula es alguien que hizo ese trabajo de diseño de gráfica y tiene derecho a que le reconozcan si se explota en un producto audiovisual su marca. Entonces, hoy en día resulta mucho más racional y económico construir los objetos, ¿cierto?, que pagar los derechos de uso de los objetos. Porque esa era otra pregunta que yo le tenía pensada y que viene al caso en este momento, que es la música, porque ustedes emplean una gran cantidad de canciones y yo hace poco estuve en un taller de derechos de autor en RTBC y creo que cada canción tiene cinco permisos, ¿no? Compositor, intérprete, dueño del fonograma, dueño de la librería y otro que se me escapa, pero eran cinco permisos, así sea para pasar 3 segundos de una canción. De acuerdo. Obviamente, y pagar por esos 3 segundos, porque eso no es que pase la chévere gratis, sino bueno, eso vale tanto. Y ustedes pasan, así que yo me acuerdo el gato en la oscuridad, déjame No, si estoy, no, la lista de canciones es, aquí nos podríamos quedar como 20 minutos solamente enumerándolas. no, el uno de los rubros donde más se invirtió en la serie es en derechos musicales. Los derechos musicales, para efectos de lo que hacemos nosotros, pagan fundamentalmente dos o tres derechos, ¿no? El primero es el editorial, que es al compositor, y normalmente eso pertenece a una casa editorial, no es que uno hable con el músico, sino a una casa editorial. Sí. El fonográfico, que es el dueño del fonograma, y el de imagen. Nosotros en la primera secuencia sacamos a Fruco y sus tesos y a Camilo Sesto y Roberto Carlos unas fotos. Eso hubiera usted el camello para comprar esas fotos. Y cada uno de los temas que usamos ahí es toda una aventura, porque hay que negociar primero el editorial, luego el fonográfico, y hay casos como el de Roberto Carlos, donde una canción, mire, nos cuesta más una canción de Roberto Carlos que una de los Rolling Stones. Roberto Carlos es un tipo carísimo. Y además, Roberto Carlos pide él personalmente mirar la escena en la cual va a ir su canción. Hay una secuencia en el primer capítulo donde la chica está fumando, ¿sí?, y le está medio enseñando a fumar a los demás. Ahí yo había puesto una canción que me encanta a mí de Roberto Carlos que se llama Es prohibido fumar. ¿Recuerda? Es prohibido fumar. No, eso sí no la Dice un recuerdo, esa anuncio que canción. vi. Bueno, es una canción preciosa que se llama Es prohibido fumar y era perfecta para la escena. Nos cobró, mejor dicho, más que los Rolling Stones, porque tengo la experiencia de lo que pagamos por los Rolling Stones por el olvido que seremos, que ahí incluimos una canción de Rolling Stones. Finalmente hicimos un esfuerzo para pagarla. Sí, La no, el pagamos. lío Y que después. tuvo Carlos Moreno con que iba a la música, que no pudo poner las Exacto. tres canciones de las que habla Andrés Caicedo en la primera parte de la novela. Exacto. Pudimos finalmente reunir, pagarle la plata. Pidió la escena y cuando vio la escena dijo, no. Ahí hay unos menores de edad fumando cigarrillo, no,
va la canción. Después de que habíamos arreglado platas y todo el rollo, dijo que ahí, que sus canciones no podían ir en escenas donde no hubiera una, como donde no se manejara cierta Sí. responsabilidad social. Entonces, es todo un tema. Por fortuna, pues sí logramos presupuestalmente convencer a Netflix de que invirtiera en estas canciones. Yo creo que eso ayuda a darle forma definitivamente a Es la época, ¿no? fundamental, Es yo una creo banda que es sonora, sí, fundamental, porque eso en sí. buena parte era el éxito de los años maravillosos. Sí. Era precisamente eso. Pero bueno, los tiempos de Luis Ospina en que se echaba una canción enterita de los Rolling Stones sin pura sangre y no pasó nada. La canción de Eric Bliss va desde el primero hasta el último compás fresca. Y en los pocos Acuérdate que buenos amigos, también Andrés, ahí también Víctor hay Gavía tres también o tuvo cuatro. problemas en Rodrigo D. Víctor Gavía también tuvo problemas en Rodrigo D con una música. No, eso se volvió un Bien, tema, bien, pero. bien complicado. Y bueno, se sale un poco del tema, pero a mí me parece que es. Yo la verdad cuando, bueno, es que acá son productos comerciales, es distinto al tema que voy a poner. Hablemos un poco, porque a mí me parece muy importante su punto de vista sobre qué está pasando en el mundo, porque es que los teatros de cine, la televisión, ahora todos son plataformas, la famosa pantalla gigante de 70, ¿te acuerdas de los teatros? Ahora puede ser una pantalla del celular de este tamaño. Usted que es un Hay realizador audiovisual una. con tanta experiencia como... ¿Cómo interpreta usted estos nuevos tiempos en que casi todo está regido por o parece estar regido por plataformas y cambió la distribución Mire, de la ahí. televisión, del cine? Sí, hay una. Había un proceso que se venía gestando con la aparición de los streamings y de la tecnología digital, y era que el cine estaba regresando como a su origen, ¿cierto? Porque el cine empezó como atracción visual de feria, ¿cierto? El contacto del cine con la narrativa es tardío. No es que el cine haya surgido como un arte narrativo, ¿cierto? De hecho, hay cineastas, no sé si conoce a Peter Greenaway, que es un cineasta inglés, que dice que lo peor que le pudo pasar al cine en su historia fue convertirse en contador de historias. El cine es un arte visual. Sería la funda, ¿cómo se llama? El surgimiento de la nación, la de Griffith, que algunos la No, consideran no, más no, como no, la. no, no, eso, no, eso, no, eso ya es narrativa. Sí, claro. Pero las Eso sería primeras como. películas eran un tren saliendo y se le venía encima a la gente, eran los trucos de Sí. Méliès, no había Sí, narrativa. exacto, sí. Y, Ahí. pero era una atracción audiovisual de feria. Y tuvo contacto con las narrativas que venían del teatro. Y un poco lo que venía sucediendo es que con la aparición de los streamers, como que el cine estaba regresando a sus orígenes. El cine, si usted quería o si usted quiere hoy en día ver una buena historia, pues las buenas historias las puede encontrar en las plataformas y en la televisión, sin salir de su casa, sin inversión de dinero, con una cantidad de ventajas que tiene el quedarse en su casa. Pero si usted quiere tener una experiencia sensorial, ¿cierto? Una experiencia diferente, pues va a la sala de teatro y una película de efectos especiales, de música envolvente. Entonces, un poco lo que ha venido es separándose esas dos formas de narrativa. Y cada vez el cine se parece ser que se va decantando más por este tipo de experiencias sensoriales y la televisión por las historias. Eso venía ocurriendo y a partir de la pandemia, como todo el mundo quedó encerrado, ¿cierto? Esa dicotomía se amplió. Y hoy en día las alternativas para encontrar buenas historias en las plataformas y en la televisión son innumerables. Y cada vez más, cuando vamos al cine, vamos a hacer un evento especial, vamos a algo que de pronto no podemos encontrar en la televisión. En la televisión no vas a encontrar esos efectos especiales como se ven en el cine. No vas a encontrar el sonido envolvente, surround que encuentras en el cine. El cine. ¿Y usted cómo ve el futuro? ¿Se van a acabar los teatros de cine? ¿Se van a acabar los canales de No. televisión? ¿Es tan apocalíptico? ¿O No, sencillamente es no, como no. pasó con teatro y cine? Llegó el teatro y el cine y siguieron todo. Es decir, cada vez hay Yo más opciones, pero ninguna muere. ¿Es un poco así su creo que eso panorama? es, yo creo que eso es una historia conocida, Eduardo, cuando surgió la radio, se anunció la muerte de la prensa, cuando apareció la televisión, se anunció el fin de la radio. Y yo creo que precisamente de lo que estábamos hablando anteriormente, cuando aparece un nuevo medio,
como que el medio anterior regresa a su especificidad y se reacomoda y vuelve y toma como un carácter diferente. De hecho, en la realidad, en la realidad del día a día, en el caso nuestro, por ejemplo, que somos un canal, Caracol es un canal de televisión abierta, curiosamente o paradójicamente, el dinero que hemos dejado de recibir por pauta publicitaria lo estamos recibiendo hoy en día de los canales de streamers, de las plataformas, porque nosotros nos hemos convertido en proveedores de contenido para las plataformas. Nuestro contenido que hacemos para nuestra pantalla va a las plataformas y en las Claro. plataformas tiene éxito. Y nosotros tenemos diferentes relaciones con las plataformas. No solamente les vendemos nuestro contenido, sino que coproducimos y también producimos por encargo para ellos. Nosotros tenemos por lo menos seis producciones que ponemos en nuestra pantalla y va a la pantalla de ellos. Estamos haciendo tres producciones originales para ellos que no van a nuestra pantalla, pero son para ellos. Tenemos dos, como cuatro proyectos de coproducción. Las películas, por ejemplo, las películas tienen varias vidas. Primero va a la sala de teatro, luego va a la plataforma, luego va a la pantalla de televisión. Entonces, en la práctica, el primer discurso, que era ese discurso apocalíptico de que había una relación de canibalismo, que la plataforma iba a engullir a la televisión abierta, terminó resultando en una colaboración mutua, una relación colaborativa. Y tanto nosotros proveemos de contenido a las plataformas como las plataformas nos subvencionan o nos pagan otras cosas que veníamos perdiendo por la baja de la pauta. Entonces, yo creo que igual estamos en un momento de caos, ¿no? Como cualquier momento de revolución tecnológica, muchas cosas suceden y suceden muy rápido. Pero parados en este momento, creo que la dinámica que se ha venido dando es que los diferentes tipos de televisión han encontrado una manera de convivir y de complementarse. De hecho, quizás si usted mira dentro del ranking de las 10 producciones más vistas en streaming, fácilmente va a encontrar cuatro, cinco o seis producciones de televisión abierta, que primero pasaron por la televisión abierta y luego fueron allí. Nosotros tenemos casos como La Reina del Flow, por ejemplo, que ha sido un éxito tanto en televisión abierta como en plataforma, como Bolívar, como La Esclava Blanca, como Escobar, el patrón del mal. Entonces, yo creo que aunque es un poco prematuro para hablar del futuro, creo que las señales y la dinámica que ha venido dándose, pues llaman como a que vamos a encontrar un paisaje complementario y un paisaje en que cada uno se va a acomodar, pero van a establecer relaciones yo no sé si la palabra solidaridad, yo preferiría como de solidaridad económica, por ponerlo en términos menos románticos de simple solidaridad, ¿no? Es lo que está sucediendo. Vamos a ver cómo pinta el futuro, pero por mi parte, yo soy optimista. En el caso del cine, Eduardo, antes nosotros los productores de cine éramos box office dependientes, ¿no? La única forma que teníamos de recuperar la inversión en cine era mediante la taquilla. Hoy en día, nosotros podemos tener taquilla, podemos tener plataforma y luego televisión abierta y luego sistemas de pague por ver. Y digamos, hoy en día hay cuatro fuentes, ¿cierto?, para poder recuperar la inversión en una película y eso redunda en beneficio de los productores de cine. Bueno, ya para terminar, usted hablaba ya de una segunda temporada de la primera vez. ¿Tiene más o menos una fecha prevista o un cronograma más o menos establecido? Porque yo creo que todos los No, que vimos el capítulo quedamos en una punta, pero repuntiaguda, ¿no? Y muy relacionada con los dramas de la uno de los, tal vez el peor, no lo voy a decir, el peor drama de la adolescencia. sí, el nosotros es que digamos que las plataformas normalmente se demoran 28 días desde el lanzamiento para tomar la decisión si se hace segunda temporada. Es como el tiempo que ellos tienen en sus métricas y en sus análisis. La primera vez fue una cosa tan contundente que a la semana se tomó la decisión de darle vía libre a la segunda temporada. Pero hasta ahora estamos empezando la etapa de desarrollo, es decir, de pensar de qué va la historia, de Claro. pensar cuáles van a ser los desarrollos. Luego vendrá la etapa de la creación de los libretos, de los guiones.
Y solamente cuando se tienen los guiones ya se puede determinar un cronograma de producción. Y Claro. los tiempos del trabajo creativo es muy difícil de esquematizarlo, ¿no? De sistematizarlo, Claro. de ver los formatos, porque uno no sabe cuánto se va a demorar inventando una historia. Entonces, en este momento, la única certeza que tenemos es que va a haber segunda temporada. Probablemente será para el 2024 o, con suerte, para el último trimestre de este año. Pero digamos que no hay hay solamente una decisión de hacer segunda temporada, pero es prematuro para decir cuándo estará en el aire, en la plataforma. Dago, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, muy complacido de hablar con usted, de tenerlo acá. Y me imagino que las personas que se conectaron o se conectarán, pues habrán aprendido muchísimo de este mundo de el audiovisual que está cambiando de una manera tan vertiginosa en estos tiempos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Siempre es un placer hablar con usted, hermano. Lo mismo le digo y muchísimas gracias. Y a las personas que se conectaron, que están acá, pues también muchísimas gracias por estar con Cambio Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.